tenemos un pastel delicioso para enamorados, para que se festejen en San Valentín todos y no haya pretexto. Así de fácil, todo va poniéndose en la licuadora. Lo primero que voy a hacer es los más líquidos, los 3 huevos, los 200 gramos de azúcar. Vamos a poner el aceite, 1 taza de leche. Entonces vamos a licuar todo muy bien esto. Pizca las 2 pizcas de sal. Mezclamos para, vamos a poner una parte primero de los secos en 2 tantos. Del jugo de 2 naranjas. Ya ponemos el total de la harina. Nuestra cucharada de ralladura de naranja. Miren, esta es la textura que nos queda. Y ahora esto va a nuestro molde. Lo vamos a llevar a 350. Lo metemos a hornear y ya saben que en estos hornitos nos va a tardar media hora. Miren, mis hijos, esta es la receta del pastel de naranja, que es el licuadora. Entonces nada más lo vamos a glasear. Grajeitas de color, estos llamados sprinkles. Vean el grosor que les da, mis hijos, la textura de este pan, y van a ver que les